Te habla Andri Carías, saludos desde la ciudad de Guatemala. Algunas personas me dicen, Andri, yo quisiera que en la vida todo me saliera bien. Quisiera emprender algo y prosperar. Quisiera hacer un negocio y tener éxito. Quisiera empezar en un empleo y escalar a posiciones de arriba, a las posiciones gerenciales. Pero como que las cosas no me salen bien en la vida. ¿Qué tengo que hacer para que todo me salga bien? Yo no sé cuál es tu caso, yo no sé cuál es tu situación, yo no sé si has pensado eso algún día, porque a mí las cosas no me salen bien y a otros sí. Miras a tu vecino, miras a tu amigo, miras a tu compañero y como que a todos las cosas le salen mejor que a ti. Y tú te preguntas, ¿por qué será? Bueno, leyendo la Biblia en el libro de Josué, Josué 1:8, allí hay tres aspectos importantísimos que ahora déjame decírtelos en esta pequeña reflexión. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿A qué se refería Josué 1:8? El libro de la ley probablemente se trataba de Deuteronomios, que era un compendio de toda la ley en aquella época. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quería decir? Que siempre que hablara a alguien, tenía que hablar con las palabras del libro de la ley. Tenía que tener llena su mente de las palabras de ese libro, conocer ese libro para poder hablar siempre que nunca se apartara de su boca el libro de la ley. Segundo, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar en el libro de la ley quiere decir que de día y de noche tenía la gente que andar pensando en ese libro. En ese libro de la ley. Y tercero dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí habla de obedecer. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, ahora el libro de la ley como tal, que era Deuteronomios, el compendio de toda la ley antigua, ahora lo tenemos que comprender como toda la Biblia. Que no sea parte de tu boca este libro de la ley, toda la Biblia. En primer lugar, si quieres ser prosperado en todo, que no sea parte de tu boca la Biblia. Lee la Biblia todos los días, habla con las palabras de la Biblia. Que tu mente esté saturada con esas palabras de vida. Punto 2, de día y de noche meditarás en él. Medita en las promesas de la Biblia para ti. Medita en todo lo que la Biblia dice de día y de noche. Eso quiere decir en todo momento, medita en la Biblia. Y punto 3, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces quiere decir, obedece las palabras de la Biblia. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tres aspectos importantes. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Segundo, de día y de noche meditarás en él. Tercero, obedece a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, si haces estas tres cosas, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.